Saludos, gracias, muchas gracias por estar con nosotros, señores. Una vez más, aquí estamos, en este espacio que siempre trae las grandes noticias. Siempre trae las noticias que son noticia, las noticias que usted tiene que saber aquí, aquí, la traemos. Ay, ay, ay. La traemos para que usted esté debidamente enterado. Gracias. Gracias a la gente que prefiere siempre informarse viendo las noticias del Puerto TV. Y gracias a los que día tras día, pues, prefieren enviar sus pareceres sobre lo que hacemos aquí en este canal. Mucha gente nos comenta, nos manda a veces a gente que no están de acuerdo con lo que nosotros pensamos, pero hay que tener derecho a disentir. La gente puede, ¿verdad?, estar a favor o en contra de lo que uno dice. No todo el mundo tiene que estar de acuerdo con lo que nosotros decimos por aquí. Y más cuando nosotros decimos la cosa como son, sin importar a quién beneficie o a quién afecte. Sí, porque esa es la cosa. Que muchas veces hay gente que quiere que le digan las cosas que le benefician, pero no quieren que le digan las cosas que le pueden afectar. Entonces, por ese lado, es que nosotros estamos siempre dispuestos a decir las cosas como son. No importa a quién afecte, porque es que ese es el compromiso, informar de lo que está pasando. Miren, esta semana ha sido una semana en donde las actividades políticas y económicas del país se han visto reducidas. Y se han reducido por la tragedia que pasó en San Cristóbal. Una tragedia que ya lleva 32 personas fallecidas. Van 32 personas fallecidas por esta tragedia de San Cristóbal. Y todavía hay como una protección a alguien en este caso. ¿Dónde que anda el asunto? Miren dónde que está. Usted oyó decir por ahí que el dueño de la empresa de plástico donde se produjo la explosión tiene funciones en el gobierno. Pues mire, ya yo escuché que lo dijeron. Que el problema es que el hombre, el dueño, parece que tiene sus funciones en el gobierno. Y al tener el hombre funciones en el gobierno, pues ahí mismo está el interés de algunos por proteger lo que ha pasado, porque no se sepa con claridad qué fue lo que pasó en San Cristóbal. Sí, así como usted lo está oyendo, hay gente que está tapando, protegiendo y minimizando la empresa que provocó este daño. Pero aquí se llegó el momento de llamar la cosa por su nombre, sin importar a quién afecte, porque el que cometió su error, que pague por ese error
pero no que se esté tapando porque el hombre sea del partido de gobierno, porque sea del PRM, porque es funcionario del gobierno. Si lo hizo, tiene que pagar. No importa quién sea. Yo, desde que vi que estaban dando tanta vuelta y que no se decía por ningún lado ni quién es, ni cómo se produjo esto, me imaginé que había detrás de esto algo raro. Y ahí está lo raro que hay detrás de esta situación. ¿Qué es lo raro? Que el dueño de, qué sé yo, qué plaza, es funcionario del gobierno de Abinader. Ay. Pero que sigan tapando, que no hay nada oculto bajo el sol. Todo, absolutamente todo cuanto se hace en esta tierra se paga. Se pagará absolutamente todo lo que se haga en esta tierra se pagará. Lo que están haciendo gente del gobierno hoy, tapando lo mal hecho, mañana podrán pagarlo. Así que no se meta usted en tapar las vagabunderías de algunos. Deje que quien la hizo la pague. Sí, porque aquí hay demasiada ambición. Aquí hay gente que cree que son dueños de este país y quieren hacer lo que le da su voluntad, y no es así. Usted tiene que respetar esta nación. No es verdad que usted se puede burlar de un país. Todo el mundo estaba en ese mercado recogiendo para irse, pero este señor estaba ahí y era verdad que estaba renuente, que no quería irse. Entonces, usted, señor alcalde de San Cristóbal, no es que usted tiene que estar tapando nada. Diga las cosas como son, porque eso se va a aclarar de una manera o de otra. Yo no sé si es hoy o mañana o cuándo. Yo lo que sé es que se va a tener que aclarar la situación de allá de San Cristóbal. Se va a tener que aclarar. Miren, ya son 32 las personas que han muerto por esta explosión, por esta rara explosión que nadie sabe qué era lo que había ahí dentro. ¿Qué químico era que había ahí? Nadie sabe qué era lo que había. Lo que sí se sabe es que hubo una explosión grandísima que destruyó muchísimas cosas y que hay 32 personas muertas y muertos tan destruidos que solo las autoridades han podido entregar unos 11 cadáveres. Se han podido entregar. ¿Y por qué? Porque no han podido identificar a los demás de tan destruidos que quedaron. Entonces, se está trabajando en la identificación y se espera que después que sean identificados, se pueda entregar. Ya las autoridades dicen que han entregado 11 cadáveres a los familiares, 11 víctimas de esta explosión. Ya aumentó a 32 el número de fallecidos en esta explosión, y ya la gente del INACIF dice que han identificado 13 cadáveres. De los 59 heridos reportados al inicio de la emergencia, solo quedan en clínicas y hospitales 4 personas, en salas 3
y en cuidados intensivos, 5. En sala, bueno, quedan 4 en salas, 3 en cuidados intensivos y 5 en unidades de quemados. Ese es el reporte que se tiene de este día, donde el INACIP reportó 32 fallecimientos, de los cuales se han identificado 13 cadáveres y ya se han entregado 11 cuerpos a sus familiares. El Ministerio de Salud informó que de los 59 heridos reportados desde el inicio de la emergencia, solo quedan en clínicas y hospitales 4 personas en salas, 3 en cuidados intensivos y 5 en unidades de quemados. Además, se atendieron en hospitales 154 personas por diferentes causas y han sido dado de alta. Se han realizado 692 intervenciones casa por casa en búsqueda activa de afecciones respiratorias e inmunización, así como de 323 intervenciones psicosocial. El hospital móvil atendió unas 1.453 personas en atenciones médicas tipo 1, ambulatorios y de apoyo psicosocial, 162. Además, de acuerdo con un comunicado del Centro de Operaciones de Emergencias, se mantendrán las labores de remodelación o de remoción de escombros, así como la intervención del Ministerio de Medio Ambiente para la disposición de los escombros, medición de la cantidad de aire y descontaminación de residuos circundantes en esta zona de impacto. El Ministerio de Obras Públicas reportó que han movilizado 800 toneladas de escombros y materiales sólidos. En la actualidad se mantiene la asistencia humanitaria a los afectados a través de los comedores económicos, el Instituto de Estabilización de Precios, INESPRE, la Dirección General de Proyectos Estratégicos y Especiales de la Presidencia, PROPEP, el Plan Social de la Presidencia, Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana, EGI, y del Consejo Nacional de Gestión Presidencial. El COE realizó un barrido conjuntamente con el Ministerio de Medio Ambiente para la detección de calidad del aire, muestra de subsuelo y materiales de gases peligrosos. Las instituciones involucradas en estos operativos son muchísimas, del gobierno y de la sociedad civil. Gracias por este informe que nos suministran desde el COE. Se está trabajando duro, pero lo que no entiende la población es por qué no se habla de la causa, por qué no se determina qué fue lo que ocasionó esta explosión y por qué no se da nombre de los afectados. Esa es la pregunta que estamos esperando que se conteste. ¿A quién están tapando desde el gobierno? Es cierto que el dueño de la empresa es un funcionario del gobierno. ¿Se quedará así? ¿O por el contrario, tendría que responder por lo que pasó? Esperemos a ver en qué parará la cosa, caballero. ¿En qué parará? Ya regresamos.